Historias de medianoche. Buenas noches. La cadena SER les invita desde este momento a entrar en la biblioteca del suspense. Adelante. Nos está esperando Narciso Ibáñez Serrador. La primera vez que leí algo de lo que vamos a conocer esta noche fue en un tomo que llegó a mis manos por casualidad cuando revolví una estantería de libros y revistas en la ciudad de Milán hace de esto 10 años aproximadamente. El extraño libro de páginas amarillentas, tan frágiles como alas de mariposas disecadas, había sido escrito por Hieronymus Zaleucus, un extravagante tunecino de Bizerta. Fue para mí una suerte encontrarme con esa larga descripción de la singular enfermedad en la rodilla derecha del señor Arcularis. Zaleucus pasó toda su vida buceando en temas prohibidos y en los capítulos de aquel libro, El cementerio de los Quelonios, había detalles sobrecogedores y desconcertantes. La rodilla del señor Arcularis, un relato de Joaquín Amichatis, con la actuación de Francisco Portes, José María Escuer y José María Molinero. El relato describe fragmentos de la vida de un licenciado en medicina y se basaba en un manuscrito encontrado en la Biblioteca Nacional de Livorno que permite escudriñar el arte y la práctica de los curanderos. Hieronymus Zaleucus comenzaba su relato de esta manera. Declaración prestada personalmente por el propio interesado llamado Luigi Arcularis, licenciado en medicina. Cediendo a la presión de ciertas personalidades y a los deseos de muchos de mis queridos amigos, doy a continuación un relato detallado de mi enfermedad que comenzó hace 7 años con una especie de tumor en mi rodilla derecha. Mi rótula fue aumentando de tamaño lenta y progresivamente hasta adquirir el volumen del puño de una mano, produciéndome dolores tan agudos que a fines de mayo me vi obligado a guardar reposo en mi lecho, rodeado de mi propia miseria que había surgido por el abandono de mis funciones de médico auxiliar en el hospital de San Mauricio en Livorno. El señor Arcularis alquilaba una habitación a la calle y frente a su ventana se alzaba una casa vacía, en un estado completo de abandono. Un día, la puerta de esa casa se abrió y los hombres del servicio de mudanzas metieron muebles y enseres domésticos. ¿Quién será el vecino de enfrente? ¿Un huraño individuo que nos saluda? ¿Un usurero? ¿Un filósofo o un estudiante? Aquel día, a la hora de la comida, le preguntó a la dueña de la pensión. Por fin se ocupó la casa de enfrente. ¿Sabe usted, señora Paudetti, quiénes son nuestros vecinos? No sé demasiado, pero me han dicho que es un señor solo, un músico. ¿Músico? Violinista. Heredó unas liras de una hermanastra y vino a Livorno a holgazanear. ¿Cómo se llama? Pues lo ignoro. Y poco es lo que me preocupa, señor Arcularis. No me relaciono con el vecindario. Y no supe nada más. Quedé intrigado por conocer al violinista heredero. Pero en los primeros días no se dejó ver, y unas cortinillas opacas cubrían los cristales e impedían ver el interior de la casa. En cambio, el nuevo vecino se dejó escuchar. Ay, ya está tocando su violín. Todas las noches de 9 a 10 interpreta una obra. No tiene mala técnica, pero es frío, monótono. No le pone alma a su arco. Una mañana en que se encontraba mejor de su rodilla, salió a dar un corto paseo, observando la cortina de la ventana de enfrente levantada. E impelido por la curiosidad, cruzó la calle y miró por los cristales para conocer a su vecino. Luigi Arcularis lo vio. Lo vio y lanzó un ahogado grito de sorpresa. ¡Dios todopoderoso! ¡No tiene cabeza! Sí, el violinista nocturno era un hombre decapitado. Aunque
aunque una masa oscura de carne floreció de pronto sobre sus hombros, lo mismo que un globo que se infla, y emergió algo parecido a un cráneo. Un rostro desfigurado intentó esbozar una sonrisa. Me ha visto y me está saludando. Es un verdadero monstruo. Se apartó de la ventana y continuó su camino, temblándole las piernas. Es un brujo abominable, un sapo deforme que toca su violín embrujado por las noches. Es que la policía no se ha dado cuenta de eso. Voy a tener que informarla. No puede ser un hombre pacífico un monstruo tan horrible. Este suceso consta en un diario secreto del propio señor Arcularis. Comentó el hecho con la señora Paudetti, pero esta no le hizo caso. Y por la noche se estremeció al escuchar las cuerdas del violín del brujo. Ya comenzó su serenata nocturna. Tengo que cerciorarme si efectivamente es un brujo. Bajaré y me arrimaré a la ventana para mirarlo otra vez. Y así lo hizo. Cruzó la calle desierta y oscura y se acercó a los cristales de la ventana. Ahora lo pudo ver nítidamente. Era un rostro espantoso, una cabeza abollada y unos ojos enormes que ocupaban todo el lugar de sus mejillas. ¡Santo Dios! No se puede soportar su visión. Es demasiado horrible, demasiado. Y cruzando nuevamente hacia la casa, se acostó temblando de frío y de pavor. Durante varios días de diciembre, Luigi Arcularis no vio a su vecino. Pero la curiosidad comenzó a hacer de las suyas y se acostumbró todas las noches a bajar sigilosamente a mirarlo a través de la ventana. Y el jueves se dijo mientras lo miraba: no tiene boca y su cráneo es puntiagudo. Y el viernes pensó al verle: su boca es enorme. Los labios caídos le cubren la barbilla y su cabeza es cuadrada. Y el sábado musitó lleno de angustia. Sus manos se separan de los brazos y su cuerpo se parte en la mitad. Es una bola de carne y de ropas y no tiene ojos. Es algo pavoroso. Y el domingo exclamó asombrado: su cabeza es alargada como una lanza, su vientre es enorme y tiene un solo ojo gigantesco que le cubre toda la cara. Y así fue como Arcularis llegó a una conclusión. Es un brujo endemoniado que se transforma todas las noches. Cada día adquiere una forma distinta, siempre monstruoso, delirante, horripilante. ¡Ah! Y eso lo ignora el barrio. Solo yo he descubierto este secreto. Y desde aquel día, Luigi Arcularis no dijo a nadie el horrible secreto que había descubierto. Cuando paseaba por delante de la ventana y veía aquel rostro que se transfiguraba haciéndole una mueca, él saludaba al brujo amablemente. ¡Qué desfachatez! Se colocó cerca de la ventana y todavía me saluda cuando cruzo la calle con su rostro desfigurado. Pero el señor Arcularis se sintió mal de su rodilla y guardó cama durante una semana. Una tarde, la señora Paudetti entró en su cuarto y le dijo: doctor Arcularis, el vecino de enfrente ha venido a verle. ¿Qué? ¿El hombre de la casa de enfrente? Sí, me dijo que se había enterado de que estaba usted malo y ha querido visitarle. Dios mío, ¿qué quiere ese monstruoso brujo? ¿Para qué puede haber venido? Le digo que pase. Es decir, no sé. Está esperando. Sí, que pase, que pase. El señor Arcularis aún no se sentía del todo bien, pero se apresuró en darse la vuelta hacia la pared y cubriéndose casi por completo con las sábanas, esperó la llegada del brujo. Oyó la puerta que se abría y que unos pasos se acercaban. Buenas tardes. Mi nombre es
Vaucluse. Y soy el vecino de enfrente, el que toca el violín por las noches. He sabido que usted es médico. El señor Arcularis, sin darse la vuelta, dijo... ¿En qué puedo servirle, señor Vaucluse? Pues vine solo para saber cómo se sentía usted. ¿Está mejor de su rodilla? Me dijeron que la tiene muy hinchada. Sí, fue un ataque reumático o artrosis en la rótula, pero los dolores han mitigado mucho. Ya nos conocimos a través de la ventana, ¿no es cierto? Su amabilidad es falsa. Trata de ser agradable con la voz para compensar su horrible fealdad desfigurada. Estoy seguro que si me doy la vuelta y le miro la cara, me desmayaré. Será mejor que me mantenga así, de cara a la pared. ¿No le molesta en las noches el sonido de mi violín? No. Perdone que le dé la espalda, pero recostado de este lado, me siento mejor. No se preocupe. Siga en esa posición. Cuando se mejore y después de las fiestas, quiero invitarle a mi casa. Verá, le mostraré algunas partituras del siglo pasado. Son una reliquia. ¿Le gusta Bach? ¿Bach? Oh, sí, me encanta Bach. ¿Y qué opina de Sibelius? Pues lo conozco menos. Me alegro que entienda de música. Ya lo sabe, señor Arcularis. Tiene usted su casa al frente y visíteme cuando quiera. No lo molesto más. Que se mejore de su rodilla y muchas gracias. Gracias a usted. Oyó los pasos que se retiraban y la puerta se cerró. Arcularis quedó inmóvil en su lecho, sudando copiosamente. Es un astuto y sibilino individuo. Me quiere envolver en su magia horrorosa. Cree que voy a ser su víctima, pero se equivoca. Yo voy a terminar con él antes de que ese brujo me extermine con sus sortilegios. El manuscrito indica que Arcularis adquirió en una farmacia unas pastillas que contenían cianuro de amilo y que las trituró en un mortero. Después, vació el polvillo en una botella de Chianti y la tapó con gran maestría. Al día siguiente, el señor Arcularis se la mandó al brujo violinista con el hijo de la señora Paudetti. Ese monstruo debe ser destruido. La policía nunca habría hecho caso de mi denuncia y yo estoy cumpliendo con mi obligación de salvaguardar el peligro de esa cosa repugnante que cambia de forma y se transmuta igual que una nube de azufre. Y aquella noche, cuando fue la hora de cenar, pensó... A estas horas ya se ha tomado el vino mortífero. Muy pronto, cuando esté cenando, sentirá los efectos del veneno. Oh, señor, señor, es pecado exterminar a un monstruo. A la mañana siguiente le despertaron muy temprano. ¡Doctor Arcularis! ¡Doctor Arcularis! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Puede venir un momento? ¡El vecino de enfrente ha muerto! ¿Qué le ha pasado? Pues no lo sabemos. Toñoni, el lechero, encontró la puerta abierta y cuando entró, vio al señor Vaucluse tendido en el suelo. ¡Ay, qué terrible desgracia! Ay, ¿puede ayudarnos para colocarlo en la cama? Cruzaron enseguida la calle. El pequeño monstruo del doctor Frankenstein había sido exterminado. Entraron en la casa y vio el cuerpo del brujo tendido boca abajo. Arcularis se inclinó hacia él y lo auscultó. Está muerto, no hay duda. Tiene que haber sido un ataque al corazón. Yo voy a llamar a la ambulancia de todas maneras. Colóquenlo en la cama mientras tanto. Arcularis descubrió sobre la mesa la botella de Chianti, pero esta no había sido abierta. Ayúdeme usted, cójalo por las axilas. Yo lo haré por los pies. Arcularis se inclinó y al darle la vuelta al cuerpo, miró su rostro con sorpresa. ¿Qué es esto? Es un hombre de rostro aristocrático. Rasgos nobles, gesto sereno. ¿Este es el señor Vaucluse, el deformado individuo de cabeza cónica?
¿O es otra transfiguración del brujo? El caso fue que dejaron sobre la cama el cadáver del violinista y el señor Arculari se apartó desorientado hacia la ventana que daba a la calle, pensando que su vino envenenado había sido inútil. En aquel momento cruzaba desde la acera de enfrente una mujer enana con las piernas torcidas. Arcularis la miró con horror. Su cara era puntiaguda, tenía un solo ojo y su cuerpo se desintegraba. Aquella repugnante mujer se acercó a la ventana y desde la calle gesticuló gritando... ¡Doctor Arcularis! ¡Ya he llamado a la ambulancia! ¡Van a venir ahora mismo! Sí. La enana deforme era la señora Paudetti, la dueña de la pensión. ¡Dios mío! ¡Ahora lo comprendo todo! ¡Es el cristal! ¡El cristal que desfigura la visión! ¡El vidrio de la ventana que acorta o alarga los rostros! Ni el violinista era un monstruo, ni la señora Paudetti una enana. Los gastados cristales de la ventana, ondulados, transformaban caprichosamente a las figuras humanas, distorsionándolas y convirtiéndolas en verdaderas monstruosidades de feria. Desde aquel suceso, tan poco afortunado para el violinista muerto, el señor Arcularis conservó un miedo insuperable hacia todo aquello que fuese de cristal. Por eso he venido a vivir aquí, a la azotea. ¿Ustedes creen que es un manicomio? No. Es solamente una casa sin cristales. O sea, un viejo palomar vacío. Tiene una litera y he cubierto con lona la rejilla de alambre. Esta es mi habitación, sin ventanas, con cristales. Aquí en la azotea me siento tranquilo. Si usted usa gafas, no se ponga delante de mí, por favor. Sus ojos acristalados me llenaría el alma de pavor. Porque hay que destruir el cristal. Todos los vidrios del mundo, todos. Las gafas verdes o azules mienten, pintándonos el paisaje y los cielos con otros colores. Y si son transparentes, nos engañan de tamaño, nos empequeñecen las cosas, nos tuercen las calles. Verán, si miramos la Torre Eiffel a través de un cristal, puede parecernos que está torcida. Lo mismo que la Torre de Pisa. No, háganme caso. Nunca cristales delante de sus ojos. Pues sí. Por lo que parece, nuestro licenciado en medicina, el señor Arcularis, estuvo muy cerca de perder la razón con todo aquel triste asunto, y así lo asegura el libro de Hieronymus Zaleucus. El motivo principal del manuscrito era sin duda el mal que aquejaba la rótula derecha del licenciado señor Arcularis. Era evidente que la rodilla del doctor había empeorado y se reseñaban en los escritos una serie de recetas, cataplasmas y pomadas de alcanfor y sésamo bastardo que se aplicaba en su rodilla enferma. No atinaba a diagnosticar las causas de la inflamación de los tejidos y del ligamento lateral externo. Así también la hinchazón continuaba entre la aleta externa y el tendón rotular. Los dolores comenzaban a ser continuados. Varios amigos médicos del hospital de San Mauricio llegaron junto a mi lecho del palomar de la azotea. Uno de ellos me señaló la posibilidad de una infección provocada por ciertas especies microscópicas de vermídeos o moluscoideos. Pero ningún tratamiento eficaz pude aplicar a mi rodilla, que se hallaba hinchada y enrojecida. La dueña de la humilde casa donde vivía le habló una tarde de cierto doctor licenciado en medicina interna. Son maravillosas las curas realizadas por el caballero de Rivoli, llamado don Antonio Fardella de Calvelo. Ay, su rodilla está cada día peor, señor Arcularis. Quisiera equivocarme, pero presiento que de seguir así, la pierna y aún la vida podéis perder. Antonio Fardella de Calvelo. El canónigo Berini hablaba siempre de él. ¿Quién pudiera llegar a Sicilia? Va a ser muy penoso para mí trasladarme a la isla. Mi rodilla me tiene imposibilitado y el viaje es largo. Yo puedo conseguir un carruaje que os deje en el puerto de Piombino. Unas sangarillas y dos muletas después
harán posible que podáis embarcar en cualquier pesquero que cruce hasta las costas de Sicilia. La buena ayuda de aquella mujer y la consideración de algunos vecinos hicieron posible el desesperado viaje de Luigi de Arcularis a las tierras lejanas de Sicilia. Primero, en un viejo carruaje. Luego, en un pequeño velero de pescadores. Y después, la costa de Sicilia. Había desembarcado en el puerto de Santa Ágata y el pequeño poblado de Rivoli se hallaba hacia el interior cerca del pueblo de Tortorici. Montado en mi lenta cabalgadura, inicié la última etapa a través de la campiña. Ya casi no estaba impaciente por llegar ante el doctor Fardella. Mi rodilla no me dolía y todo me estaba pareciendo un hecho remoto del cual ya no formaba parte. El cielo brillante comenzó a oscurecer y todo se tiñó de rojo. Se había extendido la niebla por las bajas colinas y acabó por envolverme en su seno espectral, de suerte que me extravié y no pude encontrar indicación alguna que me orientara hacia Rimini, donde pensaba pasar la noche. Pero cuando ya la oscuridad era completa, encontré por el camino a un aldeano que me guió hasta el deseado pueblo donde vivía el conocido doctor don Antonio Fardella de Calvelo. Aquella misma noche consiguió ser recibido por el médico. Era un hombre de cara redonda, cabellera blanca y gruesas cejas negras. Su mirada era bondadosa y penetrante. Observó la hinchada rodilla de Luigi de Arcularis y luego se sentó en un sillón de alto respaldo y, juntando sus manos, comenzó a hablar. Señor Arcularis, tengo necesidad de hacer algunas preguntas antes de efectuar un prolijo examen de vuestra rótula. Estoy a vuestra disposición. ¿Cuánto tiempo hace que padecéis esta hinchazón en la rodilla? De muy joven comencé a sentir dolores en esta pierna. En ese tiempo era yo un mozalbete que trabajaba limpiando los suelos de piedra y mármol de la parroquia de Trepani. Después las molestias desaparecieron. Años más tarde, para ser más exacto, hace 7 años, y estando finalizando mi carrera de medicina, comenzaron los agudos dolores. ¿Sufristeis algún accidente en ese lapso? Es decir, tuve una desagradable experiencia en el cementerio de Monteferrato cuando quedé enterrado entre el barro de un subterráneo y casi muero asfixiado. Tanto mis manos como mis rodillas quedaron ensangrentadas al arrastrarme sobre piedras cortantes, pero me recuperé enseguida de mis heridas. ¿Cuándo comenzó la inflamación? Hace apenas 1 año. La rodilla empezó a hincharse en su parte ósea y los pinchazos comencé a sentirlos más frecuentemente. Varios médicos consultados en Livorno me recetaron compresas y cataplasmas de hierbas y raíces, sin que notara yo ninguna mejoría. Estos últimos meses la hinchazón aumentó rápidamente hasta adquirir este volumen que veis ahora, que casi imposibilita que camine. Todo el mundo admite en nuestros días que en el cuerpo humano se albergan gran cantidad de gusanos. Se ha comprobado, por ejemplo, que tratando la dentadura con vaporizaciones de extracto de baleño, se ven salir por los intersticios infinidad de parásitos de reducido tamaño. Hay otros gusanos que se alojan en la piel. Y el gran médico Grimaldi, en su método Mendicus Instrumentis, describe una especie de oruga parásita, a la que dio el nombre de bovina, que se incrusta en las articulaciones óseas. Doctor don Antonio Fardella, ¿creéis acaso que esa inflamación mía se deba a algún parásito o gusano? No, de algo estoy seguro, y es que no se trata de gusanos. La causa de vuestro mal es algo mucho más extraordinario, que tendré que determinar después de varios exámenes y que haré en estos días. Os alojaréis en mi propia casa para mayor comodidad. Mañana iniciaremos el estudio de vuestro mal, señor Arcularis. Por espacio de 5 días, el doctor Fardella dedicó varias horas diarias al estudio de la enfermedad de Luigi de Arcularis.
Cada día el doctor se mostraba más silencioso y preocupado y consultaba gruesos libros de medicina. Luigi de Arcularis comenzó a sentir que sus nervios le consumían y además los dolores de su rodilla no cedían. En la mañana del sexto día, Antonio de Fardela se sentó frente a él. Era evidente que los exámenes habían terminado. Señor Arcularis, debo confesar mi desconcierto para diagnosticar la índole de su mal. Entiendo que no ha podido averiguar la causa de la inflamación de mi pierna. Teorías tengo muchas, pero todas las conclusiones confirman que el mal es una quelonis, aunque más valdría que estuviese equivocado. ¿Quelonis? Nunca oí ese nombre en enfermedades. ¿Es incurable? Su enfermedad puede tener un desenlace fatal. Pocas, muy pocas quelonis aparecen en un siglo. ¿Y cuál es su origen? Es un campo desconocido. Escasos libros la mencionan. ¿Habrá algún tratamiento? Para sus dolores existen ciertos calmantes. La belladona y otros extractos vegetales podrán mitigar un tanto vuestros sufrimientos, pero el mal irá en progreso. ¿Quiere decir que perderé mi pierna? Es lo más probable. Luigi de Arculari se había encogido en su asiento y cerró los ojos. Pero el doctor Fardela no había finalizado el informe. Su caso, señor Arcularis, será tal vez el segundo o tercero que registra la historia de la medicina. La principal causa de la inflamación de la rótula se debe al hecho de que en el interior de su rodilla vive y crece una tortuga. ¿Una tortuga? Sí, una tortuga que se ha gestado en la rótula y que aumenta de tamaño lentamente entre el cóndilo y el tendón rotular. Doctor Fardela, esto es horrible. Está perfectamente demostrado que los licenciados de los tiempos pasados conocían la enfermedad a la que dieron el nombre de quelonis, no por la forma del tumor, sino por el hecho de que está provocada por una tortuga. Los exámenes de su rodilla indican que estamos ante dicha enfermedad. Sí, un osteoma quelonis. Pero ¿qué voy a hacer con ese horrible galápago creciendo en el interior de mi rodilla? El tratamiento no es fácil. La cirugía solo recomienda la amputación de la pierna. ¿Es posible que no se pueda extirpar ese pequeño monstruo? Podríamos intentar algo. No le aseguro si obtendremos éxito. Me someto a cualquier operación, doctor Fardela. No, no es ninguna operación lo que pienso aconsejarle. Detrás de aquella cadena de montañas del horizonte están los montes Nebrodi. Y a más de medio mes de viaje existe un derruido monasterio. En él vive un anciano monje de mucha experiencia en tratamientos de osteopatías. Su sabiduría en curaciones de enfermos ha sido constatada por una expedición de licenciados de Roma que en años atrás lo visitaron. Considero que él sería el único que podría indicar un tratamiento para sanarle, señor Arcularis. Luigi de Arcularis aceptó el consejo del doctor Fardella. Partiría hacia el monasterio del Alto Nebrodi. Reposaría unos días hasta preparar los detalles de su largo viaje. Aquella tarde entró en su habitación una muchacha que traía una bandeja con un vaso de leche y un plato de galletas. Me llamo Loreto. Soy hija del doctor Fardella. ¿Cómo se ha sentido, señor Arcularis? Estoy muy inquieto por el próximo viaje. Mi padre ha conseguido un guía que podrá encaminarle a través del valle y por la montaña. No es fácil encontrar el único camino que existe. ¿Un solo camino? Sí, es la única senda que lleva al monasterio. Él lo guiará hasta dejarle en las puertas del deshabitado templo donde vive el monje. No tiene por qué estar desanimado. Todo saldrá bien. Las palabras de la joven Loreto sonaron en sus oídos como bálsamo tranquilizador. A la mañana siguiente se completaron los detalles. Dos mulas con alforjas de víveres y agua, dos fanales de aceite y una buena provisión de mantas formaban los elementos indispensables para cruzar los montes del Alto Nebrodi. Al mediodía, don Antonio de Fardela le entregó un sobre. Esta carta es para el monje Paulo Wechsel. Recomiendo sinceramente su caso y le pido que ponga a vuestro servicio sus conocimientos médicos. ¿Cuándo voy a emprender el viaje? Está todo dispuesto para que mañana al amanecer
salga de la villa. Que tenga un venturoso viaje, señor Arcularis. Sin embargo, todos los preparativos quedaron postergados. Luigi de Arcularis aquella noche sufrió una crisis en su dolencia. Sintió agudos dolores en la rodilla y la fiebre le llevó al delirio. Observó siluetas confusas que le rodeaban en la noche. El rostro del doctor Fardella se agrandaba delante de sus ojos y escuchó una voz entre la espesa neblina que rodeaba sus sentidos. Es la fiebre negra. 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 Luigi de Arcularis perdió la noción de los fantasmas que le envolvían y luego se sumió en completas negruras y silencio. Durante un tiempo indefinido, yo fui en mis afiebrados delirios una conciencia incorpórea, dotada de un campo visual más amplio de lo normal. Flotaba libremente en el espacio y retrocedía en el tiempo. Me repugnaba contemplar mi propio cuerpo en el contenido de mis pesadillas. Solo después de repetirse el mismo sueño, comprendí que mi subconsciente trataba de revelarme la verdadera causa de mi dolencia en la rodilla. Las visiones se hicieron más concretas y nítidas hasta que al fin pude percibir aquella pequeña taberna de Livorno donde frecuentaba muchas noches cuando salía del hospital clínico. Me vi en una mesa hablando con mis amigos de la Facultad de Medicina. Era como presenciar en un caleidoscopio retrospectivo un fragmento de mis años de licenciatura. Si no tienes miedo a los muertos, visita por la noche la tumba de un familiar o un conocido y con un martillo clava en su lápida un hierro de 20 centímetros. Todo había comenzado hacía 6 años cuando Luigi de Arcularis aseguró a sus amigos que el miedo no era un instinto, sino una debilidad física del hombre. El joven Arcularis, estudiante de la Facultad de Medicina, salió aquel día de la biblioteca de Santa Genoveva y atravesando la plaza se introdujo en el portal del primer patio. ¿Ha visto entrar a Angelo Prunello? Sí, señor Arcularis. Llegó hace unos momentos. Está con el joven Mauricio, en el aula del segundo patio. Gracias, Gino. Pues mira, aquí llega la opinión que nos faltaba. Hola, buenos días. ¿De qué estáis hablando, eh? ¿De los nuevos recetarios del doctor Volpi? Estamos hablando del miedo. ¿Del miedo? ¿Cuál es la discusión? Ángelo te lo resumirá mejor. Oh, no es discusión. Es una simple conversación analizando el temario del profesor Vilanio. ¿El que falleció la semana pasada? ¿Bruno Vilanio? El mismo. En su última clase expuso conceptos definidos sobre la debilidad del hombre. Bueno, en otras palabras, el valor humano. No asistí a la última clase de Vilanio, pero me imagino que debió sustentar las mismas estupideces de siempre. No creo que merezca ese trato Bruno Vilanio. Bueno, yo no niego que en su juventud fuese inteligente, ¿no? Pero el profesor Vilanio, en sus últimos años, demostró ser un hombre caduco. No estoy de acuerdo. Mira, conozco todas sus teorías. Cuando comenzaba a decirnos, este mundo no es un cementerio de valores muertos, sino un lugar donde se forjan las almas mediante nuestros instintos. Parece que lo estoy viendo con su barba gris y su espalda encorvada. Se aseguraba que el hombre jamás podría dominar su propio intelecto y que el miedo era instintivo. ¿El miedo? El miedo es una sugestión. ¿Miedo a la muerte? Pueril. ¿Miedo al sufrimiento de la carne? Los estúpidos creen en eso. Demuéstratelo a ti mismo y sométete a una prueba de valor. ¿Una prueba de valor? ¿Acaso quieres que incendie la universidad o que le tire de los bigotes al profesor Benotti? Eso serían locuras y no rasgos de valor. ¿Te someterías a la prueba que te digamos? Si no va contra las leyes, estoy dispuesto. ¿Se te ocurre algo, Mauricio? Sí, algo fácil. Arcularis, si es verdad lo que tú dices sobre que el miedo es controlable, visita esta noche la tumba del profesor Vilanio y con un martillo clava en su lápida un punzón de 20 centímetros.
Pueril. La prueba no tiene dificultades. Incrustar un clavo sobre la losa de cemento es algo infantil. Es ridículo que eso constituya una prueba de valor. Pero si para mis amigos constituye algo heroico, lo haré. Lástima que el tiempo es desapacible. Ha comenzado a llover. Voy a bañarme en mi misión de valentía. A la salud de Luigi, que esta noche va a demostrar que el miedo es una enfermedad común y corriente. Bueno, si creéis que me voy a impresionar por esa especie de temor que rodea el respeto a los muertos, estáis equivocados. Hay una superstición húngara que asegura que el clavar un hierro en la lápida de un panteón produce la resurrección del cadáver enterrado. Me agradaría ver la cara de Luigi si el profesor Vilanio se levantara de su fosa para decirle... ¿Discípulo Arcularis? ¿Es usted un profanador de tumbas? No creo que salga a mojar su calvicie bajo la lluvia. Oye, bromas aparte, se está haciendo tarde. Aquí llevo el martillo y el clavo. Os dejo. Mañana... podréis constatar si está o no este pedazo de hierro clavado en la losa de la tumba. Espera, quiero acompañarte. ¿Tú? Sí, deseo experimentar con mis nervios. No cometas imprudencias. Tú crees en la teoría del miedo. Vas a pasar un mal rato. Trataré de soportarlo. Creo en el miedo, pero también tengo fe en la resolución de Luigi. Al miedo hay que vencer. Te aseguro que nos divertiremos un rato en el cementerio. Ángelo, no vayas. La prueba será completa. Un valiente y un cobarde. Veremos quién resiste más. El joven Luigi de Arcularis y Angelo cogieron un carruaje que les dejó en la puerta principal del viejo y abandonado cementerio de Monteferrato, en las afueras de Livorno. La tormenta había arreciado cuando bajaron en la avenida de San Benedetto. Las capas negras de los estudiantes flotaban como inmensas alas a causa del fuerte viento. Parece que el viento se empeña en impedir nuestra entrada. No pudimos elegir mejor noche para realizar esta broma. La lluvia nos está dejando empapados. Oye, ¿y para qué trajiste tu pequeño estuche de instrumental quirúrgico? No iba a dejarlo en la taberna. ¿Y tú trajiste la linterna? Sí, aquí está. Sígueme, Ángelo. Esta es la entrada. La tumba del profesor Vilanio está al fondo del cementerio. Tendremos que caminar un buen trecho. Cruces carcomidas, montones de tierra, centenares de hojas resecas, silenciosas lápidas y blancas figuras rodeaban a los dos estudiantes. ¿Sabes? Esto impresiona a cualquiera. Nunca había cruzado un camposanto en plena noche. Imagínate que estás en pleno Livorno y que te diriges a un baile de máscaras. ¿Qué es eso? Parece un perro. Es un mal presagio. Sí. No había comenzado bien la aventura de Arcularis y su acompañante en el cementerio de Monteferrato porque... nunca aullidos fueron bien recibidos. Luigi de Arcularis avanzaba decidido por la avenida rodeada de cipreses. Detrás de él le seguía la figura de Angelo. Después de esta avenida de cipreses, hemos de torcer a la izquierda. Detente un momento, Luigi. Créeme que estoy tratando de estar sereno, pero es deprimente esta soledad. Me siento mal, te lo juro. Es la tensión nerviosa. Tranquilízate. Espera. Observa ese epitafio de aquella tumba. Abandona las sombras y regresa. Parece que me lo dijera a mí. ¡Ay, idiota! Es una frase literaria dirigida al difunto de ese panteón. ¡Sigamos! No puedo. Me siento derrotado. Intenté hacerlo, te consta, pero no resisto más. Te esperaré en la puerta de entrada. Ahora que estamos a un paso de la tumba del profesor, ¿te arrepientes? Confieso mi debilidad. Tú eres más fuerte. Toma, te dejo la linterna. Me voy. Si tú lo quieres... te vas a mojar igual. No te dejes dominar por el miedo. Desde la entrada escucharás mis martillazos.
Luigi de Arcularis había llegado muy cerca de la tumba del profesor Villani. Una ráfaga de viento lanzó sobre su rostro un largo trapo deshilachado. Realmente, todo lo que me rodea es desapacible. Ah, esta es la tumba y la lápida. Marcel Villani, 1865-1926. La muerte me acompaña. Manos a la obra. Aquí está el clavo y el martillo. A ganar la apuesta, Luigi. Apoyaré el clavo en este lado y comenzaré a golpear. Siento romper el silencio. Perdón, profesor Villani. Sospecho que el martillazo retumbará en su cabeza. ¡Dios! La losa está dura. Tendré que golpear más fuerte. Es desagradable. ¡Más fuerte! Me da la impresión de que todos los difuntos están pendientes de mis martillazos. Luigi Arcularis había comenzado a impacientarse. El clavo sobre la losa se había incrustado levemente, pero una pequeña cruz de madera se desplomó en aquel instante sobre él. ¡Ay, qué estupidez! Me he herido la cara con esa madera y la mejilla me sangra. Arcularis se había incorporado y quiso alejarse de la tumba del profesor Villanio. Quiso, pero no pudo. En su precipitación resbaló en el barro, rodando hasta el mismo borde de una fosa abierta. ¡Maldita sea! Con la caída, el pequeño estuche que llevaba se le soltó de la mano y fue a parar al fondo de la zanja, donde se adivinaba un ataúd deshecho y semiabierto. Recuerdo que cogí una pala llena de barro y me incliné hacia los restos de aquel ataúd para buscar mi estuche de instrumental quirúrgico. Bajo mis pies noté un rebullir inquieto. Sentí una rabia furiosa al comprender que ese desvencijado sarcófago era un nido de ratas y que tendría que introducir mis manos allí para recuperar el estuche de piel. Arcularis arrancó la tapa del ataúd con la pala. Después dirigió la luz de la linterna hacia la fosa. La lluvia salpicaba ahora el blanco tapizado de raso. El ataúd estaba vacío. El extremo del cajón había sido perforado, carcomido, y el boquete comunicaba con una galería subterránea, pues en aquel mismo momento vio cómo desaparecía a tirones su estuche. Arcularis comprendió que las ratas se le habían adelantado y que se le estaban llevando el instrumental quirúrgico envuelto en la funda de piel. Me dejé caer a gatas sobre el ataúd y agarré el estuche con todas mis fuerzas. De un tirón, el estuche de piel fue arrancado de mis manos en medio de varios chillidos agudos. El agujero de la galería era suficientemente grande para que se pudiera entrar arrastrándose por el barro. No lo dudé un instante. Tenía que recuperar el instrumental de cirugía. Por tener directa relación con la enfermedad de la rodilla del señor Arcularis, Hieronymus Zaleucus describe en su libro este episodio con gran profusión de detalles. Arcularis se había introducido en la estrecha madriguera. Delante de sí, a la luz de la linterna, podía ver cómo el pequeño estuche de piel seguía siendo arrastrado por las ratas hacia el fondo del túnel de tierra. Trató de arrastrarse lo más rápidamente que podía, pero había momentos en que apenas era capaz de avanzar aprisionado entre las estrechas paredes de tierra mojada. El aire se hacía irrespirable por el hedor de la carroña. Decidí que si no alcanzaba el estuche en algunos metros más allá, volvería para atrás. Cruzó varias bocas de túneles adyacentes. Las paredes de la madriguera estaban húmedas y pegajosas. Por dos veces consecutivas, oyó a sus espaldas pequeños desprendimientos de tierra. El peligro de su situación se le apareció de pronto en toda su espantosa realidad. Decidí abandonar mi persecución tras el estuche de piel, pero fue entonces cuando me di cuenta que el túnel era demasiado estrecho para dar la vuelta. El pánico se apoderó de él por un segundo, pero recordó la boca lateral que acababa de pasar y retrocedió dificultosamente hasta llegar a ella. Introdujo las piernas hasta que pudo dar la vuelta.
Luego comenzó a arrastrarse hacia la salida, pese al dolor de sus rodillas magulladas. De súbito, una punzada le traspasó la pierna. Y pateó furiosamente. Oyó un chillido penetrante y el rumor presuroso de una multitud de patas que se escabullían. Al enfocar la linterna hacia atrás, pudo verlas. ¡Son enormes! Eran unos bichos deformes, grandes como gatos. Pero lo que intrigó a Luigi y a Arcularis fue unas formas negruzcas que se vislumbraban tras las ratas. Comencé a rectar a lo largo del túnel hacia la salida, pero no tardé en oír de nuevo las carreras de las ratas detrás de mí. Y pronto se subieron sobre sus piernas mordiéndole. ¡Fuera! ¡Apartaos! Repeliendo a aquellos voraces animales, avanzó pataleando y aplastando algunos cuerpos contra las paredes. Me había detenido un momento a descansar. La linterna estaba amortiguando su luz cuando descubrí aquel bulto informe a mi lado. Se trataba de la cabeza de una momia negruzca y arrugada. Aquella cabeza disecada pareció moverse y avanzar hacia él. Tenía unos ojos vidriosos, hinchados y saltones, que delataban su ceguera, y al acercarse hacia el rostro de Arcularis, que había quedado rígido, lanzó un sordo gemido plañidero y entreabrió sus labios pustulosos, desgarrados, en una mueca de hambre espantosa. Por todos los infiernos, ¿qué es esto? Con un brazo casi aprisionado en el barro, pudo agitar la linterna y la luz volvió a iluminar la madriguera. La arrugada faz de la momia, a pocos centímetros de su cara, se vio ahora con claridad. ¡El santo Dios! ¡Es posible! No. No era una momia, ni un cadáver resucitado, ni tampoco un monstruo. No. Era una tortuga. ¿Sí? Era una tortuga que avanzaba torpemente con sus patas torcidas por el lodazal de la galería. Un quelonio que se estaba acercando con sus mandíbulas abiertas hacia el rostro de Arcularis. Este apartó la cara con un rápido gesto y apretó su cabeza contra la tierra húmeda para evitar el contacto con el reptil. Pero de la boca babeante de la tortuga había surgido una especie de lengua negruzca que se pegó en la mejilla de Luigi de Arcularis y rápidamente lanzó un mordisco. Recuerdo que grité, pero no por el dolor que me podía haber causado la mordedura del repugnante reptil, sino por el asco que me produjo el contacto de sus pustulosos bordes de la boca. Me precipité frenéticamente por la abertura lateral. Arcularis oía arañar a sus pies el confuso jadeo de la criatura que le seguía de cerca. Al reptar con desesperación por el barro, notaba un intenso dolor en sus manos y rodillas al rozar con las piedras afiladas incrustadas en la tierra. El fango le salpicaba los ojos, pero no se atrevió a detenerse un segundo. Continuó avanzando a gatas, jadeando, rezando y maldiciendo ahogadamente. El túnel es interminable. Dios mío, parece que me he desviado de la galería central. He debido tomar un pasadizo lateral que posiblemente no lleve a la salida. Cada vez el aire es más sofocante y el hedor es insoportable. Estoy deslizándome debajo de las fosas del cementerio. Estoy rectando bajo decenas de féretros con despojos de cadáveres. Y la humedad, el agua que rezuma de la tierra, lleva impregnada el aroma del barro mortuorio. Observó entonces que se hallaba bajo una piedra plana encajada en la parte superior del túnel que le oprimía su espalda al tratar de avanzar. Y no podía detenerse porque las ratas con chillidos triunfales se precipitaban de nuevo sobre él con la voracidad pintada en sus ojillos. Luigi de Arcularis estuvo a punto de sucumbir bajo sus dientes. Y fue entonces cuando sintió en su rodilla derecha
en el centro de la rótula aquellos afilados pinchazos que se incrustaron en el hueso. Al removerme por el dolor que sentí, pude encoger mi pierna derecha. Las ratas habían arrancado la pernera del pantalón y la rótula de mi rodilla estaba ahora cubierta por un sinfín de pequeños caparazones que se aferraban a la carne igual que sanguijuelas. Me di cuenta de que me estaba arrastrando por encima de un nidal de aquellos silenciosos seres. Había decenas de diminutas tortugas. Ahora ya notaba debajo de mi cuerpo cómo bullían y se incrustaban con sus patas en mi estómago y recorrían por mi vientre y las piernas igual que cangrejos de río. No podía hacer nada para apartarlas de mí. Y muy pronto noté que mi cuerpo entero estaba cubierto por diminutos quelonios voraces que trataban de rasgar mi piel para alimentarse. Al tratar de seguir arrastrándome por aquel barro donde pululaba un hervidero de caparazones con patas, sentí sobre mi espalda una pesada presión. Era el enorme ejemplar del quelonio que había mordido su mejilla, que se había encaramado a su espalda. Gris, leproso, repugnante, clavó en sus omóplatos las uñas de sus muñones torcidos. ¡No! ¡Infernal Galápago! Con sus dos manos, se aferró a una piedra que sobresalía del techo de tierra y tiró de ella con todas sus fuerzas. La bóveda de barro se desplomó en pedazos y la piedra cayó rozando sus pies. Oía los agudos alaridos de las ratas que quedaban atrapadas por la tierra. Apresuré mi huida por el túnel, pero el redondo agujero se estaba desmoronando. El túnel seguía estrechándose hasta que de pronto notó un jirón de raso bajo sus dedos crispados y luego su cabeza chocó contra algo que le impedía continuar. Me hallaba boca abajo y al tratar de levantar mi cabeza noté que el techo estaba a escasos centímetros de mi espalda. Sí. Luigi de Arcularis había elegido un túnel que no tenía salida. Bueno, es decir, ahora ya no era un túnel donde estaba. Se encontraba en un ataúd. En un ataúd vacío al que había entrado por el agujero que las ratas y los quelonios habían practicado en su extremo. Intenté ponerme boca arriba, pero no pude. La tapa del ataúd se mantenía inexorablemente inmóvil. Sin duda que aquel sarcófago estaba enterrado a 2 metros de la superficie. Respiraba con dificultad. Hacía un calor sofocante y el desagradable olor de las tortugas y de las ratas se encerraba en la caja. En un paroxismo de angustia desgarró y arañó el forro acolchado hasta destrozarlo. Salir. Tengo que salir. Durante un momento se revolvió histérico en su estrecha prisión y luego se calmó, boqueando por falta de aire. Cerró los ojos y le pareció escuchar otra vez los chillidos de las ratas y unos golpes sobre su cabeza. Nunca creímos que pudieras volver a respirar. Cuando te sacamos del ataúd, te lo juro, Arcularis, estabas muerto. El doctor Sapri y Ventetone presionaron tu pecho durante más de 5 minutos. Te entubaron la tráquea y te inflaron de oxígeno. A ellos les debes la vida. Cuando llegamos en la madrugada frente a la tumba del doctor Vilanio, nos dimos cuenta que habías penetrado en el túnel de una fosa de al lado. Tu capa estaba sobre el ataúd y encontramos un zapato en la boca del túnel. Nos hubieras visto excavando la tierra fangosa, Ángelo, yo, el doctor Sapri y 2 sepultureros. Dejamos una zanja de 18 sí, metros. Y al final escuchamos en un ataúd que apareció en el barro los arañazos y golpes que dabas en la tapa. Fue algo milagroso. Cuando abrimos el sarcófago, estabas boca abajo, inmóvil, la boca abierta, y tu cara era una poesía en azul y violeta. ¿Puedes decirme qué puñeta buscabas dentro de ese nido de ratas, boca abajo en un ataúd? Nunca supo cuánto tiempo estuvo sin conocimiento.
Repentinamente se dio cuenta de que abría los ojos y que veía el rostro del doctor Fardella inclinado hacia él. Se recuperará pronto, señor Arcularis, y podrá dirigirse al monasterio de Nebrodi. Una semana después, el 5 de mayo de 1926, y a primeras horas de la madrugada, Luigi de Arcularis emprendía la marcha hacia los montes del Alto Nebrodi. Al anochecer, acampamos al lado de unas grandes rocas. Los dolores en mi rodilla aumentaron por la noche, por el esfuerzo realizado. Al amanecer, volvíamos a emprender el viaje y durante 3 días seguimos remontando el sendero de la alta montaña. Un sol ardiente surgía de las montañas, abrasándonos durante todo el día. Me sentía desfallecer, presentía que no llegaría al monasterio, caería 1000 veces antes de mi cabalgadura, agotado por la fatiga. El 17 de mayo, y cuando ya llevábamos 12 días de viaje, sentí que mi cuerpo se negaba a obedecer. Me era imposible seguir y prefería morir en estas montañas que proseguir avanzando. Mi rodilla estaba cada vez más inflamada y aquel maldito parásito seguía corroyendo mis huesos. La horrible tortuga continuaba creciendo en el interior de mi rótula. El guía persuadió a Arcularis a proseguir la marcha y 6 días más tarde llegaban a un frondoso valle donde se alzaba el monasterio. Cruzamos un portón abandonado. Altos matorrales y arbustos rodeaban el viejo y derruido edificio. Por primera vez, respiré un poco de paz. Una fuente de 3 caños por los que brotaba agua transparente se divisaba en el rincón del jardín. Arcularis se acercó a refrescar su rostro. ¡Ay, maravillosa agua! ¡Uy, me siento revivir con este frescor! Apoyado en el borde de la fuente, el médico humedeció su cara y después levantó la cabeza y su mirada se transfiguró. ¡No! No, no puede ser. En el centro de la fuente había, en piedra tallada, una tortuga. Una repugnante tortuga de piedra. Arcularis se apartó de la fuente y penetró en el monasterio. Encontró al solitario monje Paulo Wetzel en una de las múltiples salas vacías, llenas de polvo, cascotes, piedras y telarañas. El monje vestía una gastada túnica blanca. Leyó el escrito del doctor Fardella y acto seguido examinó la rodilla del médico en un pequeño cuarto. No estaba equivocado, don Antonio Fardella, al deciros que padecéis un osteoma quelonis. ¿Es verdad entonces que dentro de mi rodilla vive este repulsivo animal? Sí, pero la tortuga que se desarrolla en vuestra rótula tiene pocas semanas de vida y el reptil está todavía ciego. ¿Ciego? Sí, ciego. Dentro de una semana a lo sumo, la tortuga obtendrá la visión. Y eso es lo que vamos a tratar de impedir. Pues si damos tiempo a que el quelonio abra sus ojos, vuestra muerte es tan cierta como inevitable. Luigi de Arcularis fue instalado en un apartado recinto del monasterio. Allí, el monje Paulo comenzó su extraño tratamiento. Mantened la pierna en posición recta y levemente levantada. Los dolores se acentúan. Por los alrededores de este monasterio crecen una variedad de plantas y pequeños arbustos de extraordinaria eficacia para sanar muchas enfermedades. Las hojas de Cryptolepis contienen un compuesto parecido a la quinina que extermina a los parásitos enquistados. La Rauwolfia serpentina también es de rápida acción. Su raíz se puede usar contra toda clase de reptiles. Esa será la base de nuestro tratamiento. 2 noches más tarde, y cuando Arcularis ya desesperaba tendido en el camastro sin saber nada del monje Paulo, este apareció con varios recipientes de barro y unas ramas que despedían una fragancia parecida al eucaliptus.
Aspire las sales que le traigo. Esta noche comenzará a ingerir una infusión caliente. Es indispensable para atacar al parásito. La infusión y unas cataplasmas en su rodilla obligarán a salir de la rótula a la ciega tortuga perforando el hueso, ella misma. ¿Ella perforará el hueso de mi rodilla? Inevitablemente. Y es mejor que así lo haga y emerja del interior. Tendrá que aguantar el dolor que le causará eso. Tenga calma y esfuércese para soportar lo peor. Aquella noche, de Arcularis volvió a sentirse afiebrado. Una nebulosa cortina ahogó su consciente. Le pareció ver que las plantas trepadoras del jardín entraban por su ventana para atacarle. Se arrastró por la vacía habitación y bajó al patio central sin saber a dónde iba. La hiedra quiere estrangularme. Lo presiento. Debo huir de ella, alejarme de sus ramas envolventes. Algo buscaban sus ojos cerrados. Algo trataban de encontrar sus vacilantes manos. Después, allí, en el oscuro jardín, no supo nada más. El frío del agua le hizo volver en sí. Estaba sumergido en el estanque del patio y sus manos se aferraban a la tosca piedra de la tortuga. Dios mío, ¿cómo pude llegar aquí? A la horrible piedra de la tortuga del estanque. Cuando al día siguiente el monje Paulo examinó la rodilla de Arcularis, exclamó decidido: el proceso de su enfermedad se ha acelerado. Confiad en Dios, pues esta tarde, antes de que anochezca, el tumor de vuestra rodilla se abrirá por sí solo y el quelonio intentará salir para alimentarse. Los hechos ocurrieron así. Una hora antes de esconderse el sol, Luigi de Arcularis comenzó a gritar. La piel de la rótula se desgarró formándose una cavidad negra y profunda. El monje vendó la rodilla suavemente. Arcularis tenía el rostro cubierto de un frío sudor. Tengo que advertiros que vuestra enfermedad llega al momento más peligroso. Os recomiendo serenidad ante el dolor. Bebed esta tisana. A medianoche el monje Wetzel comenzó a sacar la venda. Y fue entonces cuando la cabeza ciega de la tortuga asomó por la perforación de la rótula. Pronto, el líquido de raíz de mustroga. Debo humedecer la cabeza de la tortuga inmediatamente. Roció rápidamente el cráneo de la tortuga que emergía por el agujero de la rodilla. Téngase quieto, por el amor de Dios. Estoy completando la cura más importante. El parásito ya no tiene posibilidades de vida. Este líquido de mustroga lo mantendrá ciego y pronto ese horrible animal dejará de existir. Quieto, quieto, no se mueva. Mantenga inmóvil la pierna. Las horas que siguieron a esta insólita curación fueron las más penosas para Luigi de Arcularis. Su respiración se agitaba y todo él se estremecía en una especie de ataque epiléptico. Rojo profundo, círculos concéntricos que se agrandaban en mis pupilas, morado rojo, negruras por el borde de mi visión que se quemaba por una luz intensa y después aquel frío intensísimo que hacía estremecer mi cuerpo. Vértigo, mucho vértigo. Igual que si estuviera cayendo por un precipicio, el vacío de un aire espeso. Si la tortuga abre sus ojos, su muerte es tan cierta como inevitable. Debemos cegar el quelonio para lograr dominar la enfermedad. No. Amputadme la pierna. Sácadme de aquí. Quiero volver a Livorno. Salvadme. Extirpadme esa horrible tortuga de mi rodilla.
La abominable tortuga murió al amanecer y solo entonces Luigi de Arcularis pudo sumirse en un profundo sueño. Sueño durante el cual el monje Paulo extirpó el cuerpo del reptil y su endeble caparazón gris. La fiebre de Arcularis había desaparecido. El mal de su rodilla había remitido. Cuando por fin abrió los ojos, una completa oscuridad le rodeaba. Qué extraño. Es de noche otra vez. Y sin embargo... ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Venid pronto! ¡Venid pronto! ¡Esperad! ¿Qué os ocurre, señor de Arcularis? Tened calma. Vuestra vida está a salvo. La tortuga fue extirpada de la rodilla. Dios mío, decidme. ¿El sol entra por mi ventanal cubriendo el camastro de luz? Naturalmente, señor de Arcularis. La mañana ha comenzado y el sol levantó sus rayos hasta el monasterio. No puede ser. ¿Qué le ocurre? Estoy ciego. Ciego. Era cierto. Luigi de Arcularis había quedado ciego. La mezcla de infusiones de hierbas y raíces que tomó para exterminar al parásito había atacado también sus órganos visuales, dejándole sumido en la oscuridad. El elixir de Mustroga fue vuestra salvación, pero dañó también la vista. La mácula lútea, el cristalino y parte de la córnea han sufrido un deterioro irreparable. Fueron vanos los esfuerzos del monje Paulo para reconfortar a Luigi. El médico se sumió en la desesperación y dos noches después avanzó por los pasillos, caminando torpemente con un tosco bastón. Se alejó del monasterio del Alto Nebrodi, descendiendo por la montaña hacia el valle. A través de las mesetas silenciosas, el médico ciego caminó durante varios días, creyendo seguir la senda que lo llevaba a la villa de Rivoli. 100 veces rodó por la tierra resbalando y cayendo, y otras tantas siguió su caminata y lanzaba a los aires un angustiado grito. ¡Doctor Farrela! ¡Ya regreso! ¡Ya regreso, doctor Farrela! Y la silueta de Luigi de Arcularis se perdió en los abismos. Gracias a Dios que ha vuelto en sí, señor Arcularis. ¿Cómo se siente? La fiebre ha desaparecido. ¿Qué es lo que le asombra tanto? ¿Cómo he llegado aquí? Escapé del monasterio, desesperado. Recuerdo que descendía por los montes, me despeñaba por un precipicio al vacío. No. No se ha movido de esta casa. Ha estado sumido en el delirio durante 7 días. Hubo un instante en que temimos por su vida. Pero afortunadamente todo pasó y se ha recuperado. Pero ¿y mi viaje al monasterio? Yo atravesé las mesetas y llegué al viejo monasterio del Alto Nebrodi. Ya le dije que no se ha movido de este lecho. Mi padre le explicará lo ocurrido. Padre, el señor de Arcularis ha recobrado el conocimiento. Era de esperar. La fiebre desapareció hace 24 horas. Doctor Fardela, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido? Recuerdo que me atendió el monje del monasterio, que me hizo complicadas curaciones en mi rodilla y que perdía la vista. Su estado febril lo ha llevado muy lejos. Muy pocos son los que resisten esa fiebre negra. Afortunadamente, ha podido usted superar la crisis y su viaje fue definitivamente postergado. Entonces, mi tumor de la rodilla sigue igual. La horrible tortuga que me consume sigue desarrollándose en mi rótula. Tengo una buena noticia que darle. La inflamación de su rodilla ha desaparecido. No puedo explicarme las razones. ¿Y el abominable reptil que se gestaba dentro de mi rótula derecha? Indiscutiblemente, en su pierna no existió un osteoma quelonis.
Si bien todo había sido explicado, el doctor Fardella no pudo aclarar el por qué la rodilla de Arcularis presentaba una profunda cicatriz. Puedo asegurarle que yo no intervine quirúrgicamente en su rodilla. Esta cicatriz no la tenía. La cicatriz cubre la perforación que el horrible quelonio me produjo cuando soñé que salía de la rótula. Días más tarde se embarcaba en una goleta rumbo a Livorno. ¿Pesadilla? No, yo estoy seguro de que viajé al viejo monasterio del Alto Nebrodi. Y el documento que atestigua lo sucedido al licenciado Luigi de Arcularis termina diciendo: nunca más Luigi de Arcularis tuvo molestias en su rótula derecha. Y quedó siempre la duda si la causa de su mal fue realmente extirpado en las altas cumbres de Nebrodi, en manos del monje Paulo, o fue solamente una mejoría natural. Como testigos de fe de lo ocurrido firman Giovanni Martelli, notario real, y los doctores en medicina Francesco Boltoni y Julius Vanetti, a 28 de noviembre del año en gracia.